Muy buenos días a todos, compatriotas. Señor ministro de Salud, señor Óscar Ugarte, señora ministra de Comercio y Turismo, Claudia Cornejo, señor ministro del Medio Ambiente, Gabriel Quijandría, señor gobernador regional de Cusco, Jean-Paul Benavente, queridos peruanos y peruanas. Muy buenos días a todos de la región Cusco. Me siento muy contento una vez más de estar aquí con ustedes en esta mañana en la ciudad. Cusco es la capital arqueológica de América, patrimonio cultural de la humanidad y capital turística del Perú. Hemos venido a Cusco para cumplir con nuestro compromiso de asegurar la vacunación de los 4.300.000 adultos mayores de 60 años en el nivel nacional hasta el mes de julio, cuando termine el gobierno de transición y emergencia. A la fecha ya se entregaron a Cusco 14.040 dosis de vacunas Pfizer y ahora, como ven ustedes, estamos trayendo 17.550 dosis más, que servirán para vacunar, como he dicho anteriormente, a los adultos mayores de la región. Con esta entrega ya vamos llegando a 31.590 de las 145.000 dosis de vacunas asignadas para los adultos mayores en esta hermosa región. El resto de las dosis están distribuyéndose por todo el territorio nacional y también por Lima Metropolitana. Los gobernadores agrupados en la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales han venido conversando y llegando a acuerdos con el ministro de Salud de tal manera de planificar ordenadamente la entrega de las vacunas a todas las regiones en el territorio nacional para que puedan vacunar a los adultos mayores. Eso sí, sabemos que las regiones están haciendo todo el esfuerzo y en esa medida iremos entregando las dosis a medida que avancen los esfuerzos de vacunación y que nos lleguen las vacunas que ya están contratadas con diferentes proveedores. Es muy importante que todas las regiones y también con la colaboración de los alcaldes provinciales y municipales cumplan con el plan de vacunación de manera adecuada, de tal forma de que podamos asegurarle a todos los adultos mayores la protección que se merecen. Seguimos recibiendo vacunas. Anoche llegaron 200.070 dosis de vacunas Pfizer y durante el mes de mayo recibiremos más de 2.982.000 dosis de vacunas Pfizer y 500.000 de vacunas de AstraZeneca, que fueron estas últimas adquiridas a través del mecanismo de la facilidad COVAX, que es una cooperativa, por decirlo así, de países a los cuales los diferentes laboratorios entregan sus vacunas y esto se distribuye a todo el mundo de manera equitativa. De esta forma, con las vacunas no solo de Pfizer que hemos comprado directamente y con aquellas de AstraZeneca que también hemos comprado directamente. Además de eso, contaremos con vacunas de estas dos firmas farmacéuticas que hemos adquirido a través de la facilidad COVAX. Quiero recalcar una vez más que ya tenemos contratos firmes por 48 millones de dosis de vacunas, lo que asegura que recibiremos la suficiente cantidad de dosis para vacunar a toda la población mayor de 18 años. Sin embargo, seguimos negociando y esperamos en los próximos días o semanas concretar acuerdos adicionales con otros proveedores de vacunas de tal manera de ampliar el número de dosis que asegurará no solo la vacunación de los mayores de 18 años en todo el Perú, sino también dejará para el próximo gobierno suficientes dosis para seguir vacunando y así reforzar su protección. Estamos cumpliendo lo que prometimos. Como dije hace algún tiempo, el gobierno de transición y emergencia
solo promete lo que puede cumplir y cumple lo que promete. Recuerden, empezamos vacunando a los que estaban en primera línea, a las enfermeras, a los médicos, a aquellas personas de salud que tenían que atender a los enfermos del COVID. Y además a la policía, a las Fuerzas Armadas que han venido custodiando y manteniendo el orden. También vacunamos, por supuesto, a los bomberos y a las fuerzas policiales. Hemos comenzado hace un par de semanas con los adultos mayores de 80 años y ahora estamos vacunando a partir de mañana a los adultos mayores de 70 años. Dicho sea de paso, si algún adulto mayor de 80 años no llegó a vacunarse anteriormente, puede hacerlo ahora. Tenemos suficientes vacunas para todos ellos. Creemos que de esta forma estamos protegiendo a los más vulnerables, ya que el 70% de los fallecimientos por COVID-19 se ha dado en los adultos mayores. Sin embargo, quisiera mencionar algo que nos preocupa un poco. Lo que hemos visto es que hay algunas personas en las encuestas que hemos hecho tratando de sondear cómo piensa la ciudadanía, que hay algunas personas que no quieren vacunarse. Esto no es solo un fenómeno en el Perú, también lo es en otras partes del mundo. Hay un porcentaje que en algunos casos es el 10, en otros casos el 15 o un poquito más, que a pesar de saber que la vacuna es la mejor protección, deciden no vacunarse. De esta manera se ponen en peligro a sí mismos, pero también a los que los rodean, a su familia, a sus amigos, a las personas que tienen contacto. Por favor, vacúnense todos. Tenemos la disponibilidad para hacerlo y la vacuna está comprobada, es el mejor escudo, la mejor protección. Seguiremos teniendo el número de vacunas para vacunar a todos los adultos mayores. Por favor, aquellos que todavía tienen alguna duda, despéjenla de tal manera que podamos usar todas las dosis que hemos comprado para ustedes, queridos adultos mayores. Además de entregar estas dosis de vacunas, iremos con el señor ministro muy pronto a visitar el proceso de vacunación en el Colegio de Señoritas Educandas, de tal manera de ver cómo está procediendo. Pero el gobierno de transición y emergencia, a pesar de que la pandemia es la primera prioridad, el combate a la pandemia es la primera prioridad, seguimos trabajando en otros temas. Con nosotros ha venido la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, y el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, con quienes realizaremos muy breve actividades de promoción y reactivación económica en Chayabamba, Paucartambo, con especial énfasis en la riqueza de nuestra reserva natural, el Parque Nacional del Mano. Allí suscribiremos un contrato entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el SERNAM, los productores de Ucamari y la empresa Amarumayu, con la finalidad de generar trabajo, promover las exportaciones no tradicionales y promover el comercio justo y sustentable. Luego tendremos con el señor gobernador una reunión de trabajo, de tal manera de reunirnos también con él y con los alcaldes provinciales para tratar los principales temas que requieren atención por parte de este gobierno. En particular, quisiera mencionar, señor gobernador, los esfuerzos que se ha hecho bajo su conducción para desarrollar la Agenda Cusco, que me parece es algo importante. Los cuatro temas que considera la Agenda Cusco son salud y entre ellos todo el famoso tema del Hospital Lorena, sobre el cual podemos anunciar y podemos indicar que estamos reiniciando los trabajos y que en pocos meses estará ya en construcción y se terminará, esperemos, en el más breve plazo. También el tema de reactivación económica, el tema de reactivación administrativa, que es el tercer tema en la Agenda Cusco, y el relanzamiento turístico, que es el cuarto tema, la presencia de la ministra
de Turismo y Comercio Exterior nos garantiza que seguiremos trabajando con esos temas con la región Cusco. Pero no solo es reactivación económica y agenda Cusco. Además de eso, quisiera anunciar que ya se ha concluido con el proyecto de instalación de banda ancha para conectividad en la región Cusco. Esto estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con una inversión de 239 millones de soles hemos instalado 2.105 kilómetros de fibra óptica que benefician a 171 localidades de la región Cusco y aproximadamente unos 190 mil ciudadanas y ciudadanos. De esta forma, 615 instituciones públicas, entre colegios, postas, comisarías, etcétera, van a estar interconectados con redes de alta velocidad para mejorar el servicio que le prestan a toda la ciudadanía. También quisiera indicar que tenemos ahora 71 plazas en Cusco, plazas públicas, que cuentan ahora con internet por libre de Wi-Fi y, por ejemplo, estos están en Acomayo, Anta, Calcas, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convección, Paruro, Paucartambo, Quinspicanchis, Yurubamba. El gobierno de transición y emergencia se preocupa por todos los peruanos y peruanas, se preocupa por todas las regiones, por todas las provincias y por todos los distritos. Reitero mi saludo a las hermanas y hermanos de Cusco. Hago un llamado especial para que toda la ciudadanía respete los protocolos de salud para impedir la propagación de este virus y no contagiarnos. Ya sabemos, queridos cusqueñas y cusqueños, ya sabemos que el virus se propaga por pequeñas gotas que se suspenden en el aire, los aerosoles, como lo llaman. Por lo tanto, usen la mascarilla bien, cubriendo nariz, boca y barbilla. Para eso es la mascarilla. Mantengan la distancia, eviten aglomeraciones, estén en lugares ventilados y evitemos el contagio que está produciendo tanto dolor, tantos problemas y tanta muerte. Los llamo entonces a seguir extremando las medidas de seguridad porque ya llegan las vacunas y por lo tanto de ninguna forma debemos bajar la guardia. Muchas gracias, queridos cusqueños y cusqueñas. Buenos días, señores periodistas. Empezamos con la primera pregunta de Eddie Reinaga, de Impecable TV. Adelante, señor Reinaga. Bueno, señor presidente, señores ministros, señor gobernador, señor alcalde. Dos preguntas puntuales. Primero, en los 3 meses que le queda de gobierno, ¿cuántas vacunas van a llegar para la región Cusco? Y la segunda pregunta es, nosotros, los periodistas, ¿cuándo vamos a ser vacunados, señor presidente? Muchas gracias. Bien, sobre el segundo punto, al igual que todos los peruanos, los periodistas serán vacunados cuando les toque el turno. Tenemos ahora la prioridad de vacunar a los adultos mayores que son más vulnerables. Tenemos todo un programa preparado hasta el 28 de julio en que termina el gobierno de transición y emergencia y próximamente sugeriremos al gobierno que llega un plan de vacunación para usar el resto de los 48 millones de dosis que ya tenemos contratados y aquellas adicionales que logremos conseguir. En cuanto a las vacunas que llegarán a Cusco, no recuerdo el número exacto, está alrededor de 120 mil, 130 mil o un poco más, no recuerdo en este momento, y quizá el señor ministro de Salud pueda dar el detalle. Pero lo que sí hemos garantizado es que se darán vacunas para vacunar a todos los adultos mayores. Y sobre esto hay un pedido especial que quisiera hacer no solo al señor gobernador, sino también a los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Como sabemos, en todas las zonas rurales de nuestro país hay adultos mayores que están un poco alejados y con las vacunas que tenemos disponibles a veces es un poco difícil llegar hasta ellos. Y como son pocos y aislados, esto crea problemas para hacer una distribución eficiente.
en la medida de lo posible, pedimos el apoyo de las autoridades locales para trasladar a estos adultos mayores al puesto de vacunación más cercano. Y también sugerimos que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la comunidad y el sector privado ayuden a hacer eso, para asegurarnos que no nos quede ningún adulto mayor que desea ser vacunado sin hacerlo. Diario Correo, Juan Sequey. Adelante, por favor. Señor presidente, usted menciona que se ha ido vacunando al personal de salud, Fuerzas Armadas y población en general poco a poco. Sin embargo, parece que no se ha dado al mismo ritmo a nivel nacional. Por ejemplo, en Lima y Callao ya se ha vacunado toda la policía en bomberos. Sin embargo, en Cusco los efectivos del orden recién se vacunaron la semana pasada y ningún bombero hasta el momento ha sido inmunizado. ¿Cuál es el cronograma que se maneja por grupo etario y por qué tiempos entre Lima y regiones? Además, gobiernos... Bien, mire, en el tema de Lima y regiones estamos tratando de ser lo más rápido y lo más equitativo. No hay ninguna preferencia, es simplemente un problema de logística. Es mucho más fácil desde el almacén de Senares, que está adscrito muy cerca del aeropuerto, distribuir rápidamente la vacuna. Recordemos que Lima Metropolitana y las personas que habitan en él concentran el mayor número de contagiados y fallecidos. Entonces, lo que estamos haciendo es distribuir las vacunas de acuerdo a la cantidad de población, de personas vulnerables, de tal manera de hacerlo de forma equitativa. Y pierda usted cuidado, los bomberos y las personas que están en primera línea de defensa serán vacunados rápidamente. Las dosis que hemos traído alcanzan también para vacunarlos a ellos, y en una coordinación entre el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud y las autoridades regionales, esta vacunación de aquellos que quedan pendientes se producirá muy pronto. Tercera pregunta, ADN Perú, Franklin Bustos. Señor presidente, buenos días. Señores ministros, buenos días. Dos preguntas. La primera para el presidente de la República. Respecto a, en estos últimos días hemos tenido una serie de ataques de los candidatos presidenciales que han pasado a segunda vuelta, que incluso han generado de que el dólar suba y de que la economía se resiente un poco. ¿Cuál es el mensaje del presidente hacia los candidatos que han pasado a segunda vuelta? Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la aprobación del Congreso de la República para que los gobiernos regionales y las empresas privadas puedan comprar vacunas. En el caso de regiones, ¿se va a permitir, se va a apoyar que los gobiernos regionales compren vacunas? Bueno, en el primer lugar, el gobierno regional de transición y emergencia ha decidido mantener una estricta neutralidad en el proceso electoral. Lo hemos demostrado ya en la primera vuelta, en la cual ustedes han visto que no ha habido la más mínima interferencia por parte del gobierno en el proceso electoral, y al contrario, hemos apoyado a la OMPE y a las otras organizaciones electorales para que realicen elecciones limpias, transparentes, ordenadas y sin problemas. Lo único que podemos decir es que invocamos a los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta a debatir con el respeto y los planteamientos que ha planteado en la Comisión de Ética que está vigilando la campaña electoral. Sobre el tema de el Congreso y la aprobación de una ley para que los privados y los gobiernos regionales compren vacunas, en primer lugar, era una ley absolutamente innecesaria. No hay ninguna provisión legal, ni ninguna orden, ni ninguna directiva que prohíba a los gobiernos locales, a las empresas privadas, comprar vacunas. El problema está en que los proveedores privados no le venden vacunas contra el COVID a autoridades subnacionales o al sector privado. Y por una razón muy sencilla, el proceso de negociación para firmar un contrato de compra de vacunas es extremadamente complejo, lleno de dificultades legales. Normalmente un contrato tiene que ir entre 4 y 5 veces entre el proveedor y el gobierno antes de llegar a acordar las cláusulas que satisfagan a uno y a otro. Toma mucho tiempo, requiere un equipo de abogados especializados,
requiere un equipo de médicos y personal de salud capaz de asegurar la idoneidad de la vacuna y que la vacuna sea genuina y tenga todas las aprobaciones de salud. Esto es un tema muy, muy complejo y por lo tanto lo que se está haciendo en todo el mundo es que los proveedores de vacuna negocian con los gobiernos nacionales. Cuando esta vacuna o las otras, cualquier tipo de vacuna contra el COVID, sea tan amplia y disponible como la vacuna contra la viruela, la varicela, el sarampión, que están disponibles por todo el mundo y sea fácil comprarlo, en ese momento que en unos años podrá llegar todo el mundo, las empresas privadas, los gobiernos regionales podrán hacerlo, pero en la práctica eso no se está dando. Y además, como es una vacuna nueva, hay algunos temas que se negocian entre los gobiernos y los proveedores para asegurar que el proceso de vacunación proceda sin dificultades y sin efectos secundarios negativos. Lo que estamos haciendo es poniendo a disposición de toda la ciudadanía, sean empleados del sector privado, sean funcionarios públicos, sea el resto de la ciudadanía, todos van a ser vacunados. Y no es posible por el momento, lo siento, que a pesar de que se haya pasado esa ley, buena suerte al gobierno que quiera negociar, buena suerte a la empresa que quiera hacerlo, pero no ha sido posible en ningún lugar, con una excepción grave. Algunos sectores privados en otras partes del mundo han comprado vacunas falsificadas. Hay personas inescrupulosas, grupos inescrupulosos que están ofreciendo vacunas a diestra y siniestra y no son vacunas genuinas, al punto tal que las proveedoras de vacunas genuinas han explicado con toda claridad que no le venden vacunas al sector privado ni a gobiernos subnacionales. Una pregunta, Diario de Cusco, José Espinosa. Señor presidente, buenos días. Acaba de decir usted en su mensaje el Cusco es colonial y ser un destino turístico formidable significa que se necesita de posible, atenderá a las autoridades regionales para que entre mayo y junio podamos tener 200.000 dosis de vacunas acá en el Cusco y ser un destino turístico, Chalabamba, Paucartambo, El Manu, donde se van a trasladar, ser un destino turístico seguro o finalmente darle la opción a la vacuna peruana, que no sé en qué se ha quedado esa opción que podría tener el Perú. Y finalmente, si me permitiría, por favor, poder pasar el micrófono a la decana del Colegio de Periodistas del Cusco para un tema. Me permite primero contestar sus preguntas y luego añadiremos esa última al final. Normalmente no hago eso, pero por tratarse de la decana lo haremos más adelante. En primer lugar, sobre el tema de apertura al turismo, no vemos dificultades en la medida en la cual a lo largo del tiempo sucedan dos cosas. Pueda garantizarse los protocolos de acceso con toda claridad y supervisión. Y en segundo, recordemos las prohibiciones o las recomendaciones de viajes turísticos, no solamente los hacemos los lugares hermosos como Cusco, como la región Cusco, que recibimos turistas, sino también lo hacen los países de los cuales vienen los turistas. Y por lo tanto, es importante llegar también a acuerdos para que las autoridades gubernamentales de otros países estén en condiciones de garantizar que se están siguiendo los protocolos. En todo el mundo, no solo en el Perú, el turismo ha caído significativamente, sobre todo el turismo internacional. Estamos mirando con muchísima atención lo que sucede en otros países, qué es lo que pasa cuando se abre las fronteras y se permite nuevamente los turistas ingresar y viajar libremente, respetando los protocolos, y en base a esas experiencias internacionales y a las condiciones locales, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior dará las normas respectivas en coordinación con el gobierno regional. Y la segunda pregunta, disculpe por tratar de contestar esta en detalle, la segunda era sobre otro tema.
¿Perdón? No le digo nada. La vacuna peruana. Ah, las 400.000. Sobre la vacuna peruana, presidente. No, el plan de. Bueno, ¿cuándo van a llegar? Uno ya ha indicado eso anteriormente. Tenemos todo un programa y no entiendo, no oigo muy bien la pregunta con el ruido de los aviones. La vacuna peruana, perdón. Gracias, señor. Bueno, sobre la vacuna peruana, yo creo que es muy importante despejar algunos mitos. Es cierto, ha habido un trabajo de investigación inicial que se desarrolló en la Universidad Peruana Cayetano Heredia bajo la dirección de Mirko Simic, un científico, un investigador de altísimo nivel, que luego contó con la colaboración de una empresa peruana de vacunas para animales, el grupo Farvet. Y lo que se hizo es empezar primero con los ensayos de laboratorio, luego con los ensayos de animales, y hasta ahí se ha llegado en la actualidad. Ahora falta la fase más complicada, que son los ensayos clínicos, que deben proceder en tres etapas. La primera etapa con unas decenas de personas para ver si hay algún efecto negativo. La segunda etapa se hace con cientos de personas. Y la tercera etapa o fase se hace con miles de personas y se hace un seguimiento a estas pruebas o ensayos clínicos. Solo después de eso, y dicho sea de paso, es un proceso que tarda por lo menos unos 8 o 9 meses, solo después de eso, y habiendo estudiado los efectos después de las pruebas clínicas masivas en miles de personas, es que se da la autorización condicional para el uso de la vacuna. La vacuna peruana todavía no ha empezado los estudios clínicos, las pruebas clínicas, solo se ha quedado a nivel de pruebas con animales. Entonces, falta mucho. ¿Cuánto cuesta hacer estas pruebas? Un mínimo de 15 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo toma? Mínimo 9 meses. Y una vez hecho eso, si se tiene una vacuna que funciona, hay que pasar a producirla masivamente. El Perú no cuenta en este momento, desgraciadamente, con plantas para producir vacunas de manera masiva. Y la inversión mínima requerida para hacer eso son decenas de millones de dólares y en algunos casos hasta cientos de millones de dólares. Entonces, no es que la vacuna peruana va a estar disponible en septiembre, octubre. El método científico y la forma de desarrollar vacunas requiere todas estas etapas desarrolladas de manera rigurosa precisamente para asegurar que todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas, al aplicarse esa vacuna estén seguros y vean que no tiene unos efectos secundarios negativos y sepan que es efectiva. Estamos muy lejos de eso con la vacuna peruana. Además, y no voy a entrar en detalle, hay otros problemas vinculados a la forma en que se hicieron los trabajos para desarrollar esa vacuna que requieren un método de producción en masa que no se usa mucho en el mundo y que por lo tanto requeriría unas adaptaciones significativas esta vacuna para poder producirse masivamente. Sí, todos queremos la vacuna peruana. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha apoyado a Mirko Simic en sus primeras etapas de laboratorio y pruebas con animales. En este momento, dada la situación de la pandemia, estamos viendo de qué forma se podría ayudar esto. Pero, recordemos, en el mejor caso, en el mejor de los casos, la vacuna peruana estaría disponible en la segunda mitad del año 2022. Última pregunta, decana del Colegio Periodista. Gracias, presidente, por que me ceden esta oportunidad. Precisamente no es una pregunta. Entonces, señora, disculpe. Primero saludar. Disculpe, señora. Ha tenido en venir al Cusco, no solo a verificar y a controlar el proceso de vacunación, sino también traer mayores dosis para nuestros hermanos adultos mayores. Se le felicita. Se le agradece, presidente. Como decana del Colegio de Periodistas, muestro mi extrañeza, presidente de la República. Yo conozco de la bondad de su corazón. ¿Por qué no se ha considerado a los periodistas como personal de primera línea desde el inicio de la pandemia? Señor presidente, todos
los periodistas hemos estado luchando, igual que el policía, igual que las enfermeras, igual que los médicos, y que no se nos considere personal de primera línea, es nuestra extrañeza. Por favor, que se prioricen las vacunas para los hombres y mujeres de prensa del Cusco. Hasta la fecha han fallecido 15 periodistas. Ahorita tenemos 2 en UCI, 1 medicinándose en su domicilio. Por favor, presidente, le suplico, le imploro si es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Realmente lo siento muchísimo. Yo estoy seguro de que todos compartimos el dolor de ver los periodistas que han fallecido, no solo en Cusco, en todo el país. Pero quisiera decirle, el mismo pedido me lo han hecho los fiscales, que tienen que ir a diferentes lugares, a diferentes sitios para, digamos, comprobar, por ejemplo, y que una mujer ha sido golpeada o violada. Si ponemos a los periodistas, si ponemos a los fiscales que tienen que hacer esto, y a muchas otras personas, que el gobierno hemos recibido 56 pedidos especiales, similares a los pedidos de los periodistas, similares a los pedidos de los fiscales y muchas otras profesiones que tienen una legítima aspiración a ser considerados en la secuencia con antes que otros grupos. Sin embargo, no podemos priorizar a 54 grupos. Además de eso, hay un grupo muy vulnerable, muy, muy vulnerable, que son aquellas personas que tienen comorbilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Aquellas personas que tienen una enfermedad que le hace mucho más vulnerable su sistema inmunológico. Estos son los enfermos del riñón que tienen que hacer diálisis todo el tiempo. Estos son algunas personas que tienen distrofia muscular. Son personas menores de 50 años que tienen una extrema vulnerabilidad. Ojalá pudiéramos tener vacunas en la cantidad suficiente para vacunar a todos los peruanos. Pero en estos momentos es necesario hacer decisiones difíciles y para eso contamos con el apoyo de un comité de ética que examina todos estos pedidos y nos ayuda al gobierno, al Ministerio de Salud, a fijar una secuencia. Y en este momento la secuencia ya la conocen ustedes, como sabemos que el 70% de las muertes son en adultos mayores, estamos priorizando a los adultos mayores. Poco a poco, como usted ha dicho, progresivamente, como preferimos decir nosotros, a medida que va llegando más y más vacunas, iremos vacunando a toda la población, incluyendo a los periodistas, no solo de Cusco, sino de todo el territorio nacional.